Hi Rodolfo, good evening. Good night, teacher. Hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, por acá, ya listos. Pues sí, ya terminé los exámenes, ya voy ya por la 4. Sería 4.11. Ah, ok, perfecto. Vamos bien entonces. Ya en esa semana se termina la 4, ¿verdad? Ya la otra solo quedaría la 5 y el examen final. Así es. Profe, y Así con es. respecto al siguiente curso, y me acaban de mandar, ¿verdad? Tengo que llenar otra vez la solicitud que llenamos para iniciar este curso. O sea, Así la misma es. sería. Sí, la que le mandaron esa es. Ajá, y si es la misma, pues es la misma información. Gracias. Ajá, sí, no hay problema. ¿Y los horarios se podrían cambiar o...? Sí, usted se podría mover para las 9 de la noche sin ningún problema. Ahí se indica no sé si el formulario lo indica, el horario. Vale. Ajá, ahí tendría que ver en el horario, ¿verdad? Para ver si. Si lo indica, perdón, en el formulario a veces indica la parte del horario y no hay ningún problema, ahí se puede cambiar. Bueno, gracias, profe. No problem. Hi René, hello Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi, teacher, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Te traigo el buen ambiente. Bien, gracias a Dios, teacher. Aquí ya incorporándonos en la clase, Ah, okay. ya con el clima ya un poco mejor, ¿verdad? Que ya la lluvia también ya no está molestando mucho, así que. A ver qué Okay. tal. Perfecto, perfecto. Hello, María. Welcome. Hello, María. Hi, good Hello. night. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Excelente. Nice. ¿Y usted cómo está? I'm fine, thanks. Bien, bien, aquí ya listos. Okay. Hi, Catherine. Welcome. Bienvenida. Have a good night. Hello. Hello, Eduardo, bienvenido. Buenas noches. Hello, welcome. Hello, René, welcome. Ya pronto vamos a dar inicio. Nada más vamos a esperar un par de minutitos a que las demás se reincorporen. Hello, Marielos, welcome. Buenas noches, Pecho. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Excellent. Welcome to the class.
Okay, thank you everybody. Vamos a ver, hi Gabriela, bienvenida. And Surma también, bienvenida, welcome. Okay people, we are going to start, okay? Vamos a dar inicio, gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a todos nuevamente y vamos a continuar con la sección número 4, okay? Vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de conectarse, ok, vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a empezar a ver un par de cuestiones acá que van a ser un poco nuevas, ok, y también el nuevo topic, alright. So, in this case, el día de ayer estuvimos viendo possessive adjectives and possessive pronouns, ok. So, voy a poner acá possessive para que estén ambos, possessive adjectives and possessive pronouns, ok. Decíamos que en este caso lo utilizábamos para hacer referencia a que algo nos pertenece o le pertenece a otra persona, right? Así que ahí hacíamos la diferencia de cuándo va a ser un adjective y cuándo va a ser un pronoun, ¿ok? Estuvimos ahí viendo varios ejemplos, hicimos primero un par de oraciones en las que utilizábamos como adjective y utilizábamos como pronoun, ¿ok? Decíamos que en el caso que cuando se utiliza como adjectives casi siempre va al lado de una palabra, por ejemplo, my book, his name, her blouse, its name, your cell phone, our classes, their house, ¿ok? Siempre va acompañado de algo, ¿ok? Cuando va antes de una palabra, ¿ok? En este caso sería como adjective. Y también puede ser que vaya en diferentes posiciones en la oración, ¿verdad? Pero casi siempre cualquiera de esos adjectives va a ir acompañado de algo, ¿ok? Nunca va a ir solo. En el caso de los pronouns, decíamos que ellos van casi siempre al final. Quizás hay nada más una excepción en la que van al inicio, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito de eso, que probablemente se lo encontró usted en la plataforma, ¿ok? Y probablemente le surge esa duda, ¿ok? Que si pueden tomar otra posición, si pueden tomar otra posición, ¿ok? Así que ya vamos a ver cuál sería esa, pero normalmente van hasta el final, ¿ok? Por ejemplo, the book is mine, the car is his, the blouse is hers. The cell phone is yours, the classes are ours, and the house is theirs, ¿ok? Ahí teníamos la diferencia entre el adjective y el pronoun, ¿ok? Estuve investigando la cuestión acerca de its, ¿ok? Y para ser sincero, creo que hay una gran discusión sobre si se toma en cuenta o no el pronoun como its, ¿ok? Para ser sincero, creo que no funcionaría perfectamente porque necesitamos un contexto y un antecedente para poder poner its como pronoun, ¿ok? Creo que es mucho más común encontrarlo como adjective, así como en este caso, ¿ok? Y en todo caso, si se encontrara como pronoun, fuese de la misma manera, ¿ok? Fuese como its. Sin embargo, como le repito, es más común encontrarlo siempre como adjective, es decir, que siempre va acompañando a algo, ¿ok? Es muy, muy raro encontrarlo al final, ¿ok? No es como el otro que, como les decía anteriormente, es como que una persona posea eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo poseo este libro, so the book is mine, ¿ok? El libro es mío, ¿ok? Entonces hay casos en los que, por ejemplo, objetos y animales no pueden poseer cosas, es decir, que no pueden adquirirlas, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene un perrito y le da un juguete, el perrito no compra ese juguete, sino que usted se lo regaló, ¿ok? Entonces, no es algo que él haya adquirido con su dinero y que él tuvo la habilidad de que fue a la tienda y lo compró, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? No es como en los otros casos, ¿verdad? Que son adquiridos de cierta manera, ¿ok? Así que por eso es que it's no es muy común encontrarlo en pronouns, ¿ok? Ahora, puede ser que esté en la lista, ¿ok? Ahí vi, es cierto, en la plataforma está en la lista, pero es más común encontrarlo como adjective, ¿ok? Sin embargo, si usted lo encuentra como pronoun, ya va a saber que es posesión de un objeto o de un animal, right? Pero es, como le repito, es muy, muy raro encontrarlo en esa posición, ¿ok? Que siempre va como adjective, ¿ok? Y la escritura sería prácticamente la misma, ¿ok? It's, it's. Así que ahí sería esa pequeña explicación, ¿ok? Porque estoy investigando bastante, en algunos sitios web decía que no se podía, en otros diccionarios decía que sí se podía, ¿ok? Entonces, ahí me entró esa duda, pero viéndole un poco la lógica, creo que es mucho más común encontrarla que it's. Y siempre acompañado de algo más, right?
Luego hicimos una pequeña práctica en la que escribíamos algunos nombres y objetos que le poseían algunas personas. Por ejemplo, glasses, Dennis, pencil, Patricia, notebook, Mercedes, bed, Vanessa. Okay? Y vimos tres maneras en las que podríamos hacer referencia a la posesión de esas de los objetos de acuerdo a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, Dennis's glasses, Patricia's pencil, ¿ok? Decíamos que en este caso utilizamos el apóstrofe S o la coma, como le dicen algunos, la coma S, ¿ok? Solo que va arriba, ¿ok? El apóstrofe S para decir que es de esa persona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Patricia's pencil sería el lápiz de Patricia, nada más que en español va al revés, ¿verdad? En inglés va en este orden, Patricia's pencil. Luego teníamos la segunda oración, ok, this is her pencil. The pencil is hers, ok. Entonces es ahí donde vemos las dos posiciones, ok, la de el adjective y la de pronoun, ok. Así que estos son algunos de los ejemplos que hicimos el día de ayer, casi solo hicimos con hers. Y al final hicimos uno con there, ok. Natalia and her family's sofa. This is their sofa. The sofa is theirs. ¿Ok? Entonces, antes de continuar con la siguiente parte, bueno, y vimos preguntas con whose. ¿Qué significa de quién? ¿Right? De quién. Whose shoes are these ones? Whose house is this one? Y utilizamos la estructura que estuvimos viendo de la apostrofía. ¿Ok? Para hacer referencia de quién. They are Rodolfo's, it is Gabriela's, ok. Entonces ahí teníamos esas oraciones, right? Profe, que, dígame. Profe, perdón, una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué se utiliza al final de esa oración, esa que acabamos de ver, whose house is this uh-huh. one? ¿Por qué uh-huh. se utiliza one siempre al final? One. Singular, para decir que es uno. Ajá. Para cuando, porque si solo preguntamos whose house is this, uh-huh. se podría también whose house is this, ok, no es necesario ponerle this one, nada más que okay. cuando se pone this con one es como que uno diga esta, o sea es algo agregado, ok, es algo okay. agregado, ajá, this one, pero también puede decir this, no hay ningún problema, whose okay. house is this, okay. whose shoes are these, ajá, también se puede, ese one es siempre va, casi siempre lo encuentra junto a this, en inglés que siempre lo suelen decir juntos, this one, these ones, ok, este o estos. Uh-huh. Ok, perfecto, pero entonces sí es válido si no se lo agregamos, ¿verdad? Sí, sí, también es válido si no se agrega. Uh-huh. Perfecto, uh-huh. gracias. Uh-huh. All right, excellent. Now I have a short practice over here, tengo una pequeña práctica para ver lo del día de ayer, ok, así que vamos a hacer lo mismo, ok. Por acá tengo Car Miguel, Notebooks, Students, Blouses, Patricia. And how's they, ok. Probablemente con they no vamos a poder hacer la primera, ok. Voy a hacer la primera yo. Miguel's car, ok. Miguel's car. Vamos a ver, ¿cómo sería la primera utilizándolo como adjective? Using it as an adjective. Let's see if you remember. Marielos. Let's see, Marielos. How can I say this one? Ok. ¿Cómo puedo escribir esta? Utilizando igual que esta, ok, pero nada más que el correspondiente para Miguel. Uh-huh. Muy similar a esta oración, nada más que correspondiente a Miguel. Uh-huh. ¿Cómo sería? The car. Ajá. Is. Ajá. No, the car. Car is. The car is singular or plural? Singular. Uh-huh. So sería is. Entonces, uh-huh. Is. His. Uh-huh. Ahí como uh-huh. me dijo. Ok, en este caso está utilizando la última oración, ¿verdad? Que sería la de pronoun. Vamos a ver, ¿cómo sería la de adjective? Me falta la de en medio. Vamos a ver, voy a preguntar a alguien más por acá. Jamie, let's see Jamie. What do you think? ¿Cómo sería la segunda oración? Lo que tenemos como adjective. Sería she car is
is his. Esa es la que ya tengo. The car is his. Esa sería esa, pero. Ah, entonces sería. Me falta la segunda. Entonces sería this. This is. His. Sofá. En ese caso, ¿cuál sería? Perdón, cars. Excellent. This is his car. Okay. This is his car. Excellent. Okay. Entonces ahí tenemos las dos oraciones, ¿verdad? La primera que sería como adjective, que va acompañando a alguien más o algo más. Y la última que sería como pronoun. Okay. Excellent. Vamos a ver. Notebooks, students. Notebooks, students. Okay, aquí ya estamos trabajando con plural, así que vamos a ver cómo sería en ese caso. How can you do this one in the first option? ¿Cómo sería con la primera opción en este caso? Por ejemplo, María, what do you think? ¿Cómo sería la primer parte? Sería this is. Ajá. This is her. Is or are, porque ahí me dijo ambas. This is are. ¿Cuál es this una? Is are. No, sería una de esas, porque ahí estamos utilizando dos verbos. Tenemos que utilizar nada más uno. Sería this is a student. This is a student. The notebook. No, en ese caso ahí estamos mezclando otras cosas, ¿ok? Ahorita estamos haciendo la primerita. Por ejemplo, cuando okay, el carro era de Miguel, era Miguel's car. ¿Cómo sería en este caso? Entonces sería. Siempre sería this is. No, aquí solo estamos haciendo la primerita. Miguel's car. El apóstol. Entonces estamos usando el apóstol. Entonces sería a student. Ajá. Student notebook. Ajá. Students notebooks. Ajá. Así, sí. Ok. Students notebooks. Ajá. Sí. Excellent. Ok. Y acá nada más utilizamos el apóstrofe porque ya está en plural, entonces no puedo poner otra S. Ok. Si lo pongo así, se ve raro. He visto lugares en donde sí lo utilizan, pero creo que es más correcto utilizarlo nada más con el apóstrofe porque ya tenemos una S. Ok. Así que sería students notebooks. Ok. Excellent. Thank you, María. Okay. Vamos a ver, ¿cuál sería la segunda oración? Ahora que ya lo vamos a utilizar como adjective. Vamos a ver. René, what do you think? These are their notebooks. Excellent. Okay. These are their notebooks. Nice. Estamos utilizando these, okay, porque está en plural, okay. Notebooks está en plural, entonces tenemos que utilizar these. Y como son los estudiantes, podríamos poner their notebooks. Y si estamos hablando de nosotros, por ejemplo, como estudiantes, también podría ser these are our notebooks. Okay? Todo depende del contexto, ¿verdad? En ese caso, creo que no es tan notable que son los nuestros. Así que tendría que ser their notebooks. Okay? Excellent. Si usted me dice, teacher, these are our notebooks, también se puede, porque como somos estudiantes, right? Entonces lo podemos también poner como nuestro, ¿ok? Now, what is the last one? What is the last one? Vamos a ver, ¿cuál sería la última? Gabriela. Let's see, Gabriela. Es que no estuve en la de ayer y ando un poco perdida. Ah, ok, no problem. Let's see, Rodolfo. Are the ¿cómo se pronuncia? Their verb. The notebook are there. Ahí está. Me falta aquí un detallito. Es
student. Student. No. ¿Cuál es el pronoun para ellos? Porque acá está el adjetivo, si es there, pero el pronoun, ¿cuál sería? Me hace falta una letra. Ese al final. Ajá, theirs. Ajá, theirs. Que sería de ellos. Ajá, los cuadernos son de ellos, ¿ok? The notebooks are theirs. ¿Ok? Entonces ese es el que utilizamos al final para ellos, ¿ok? Que sería de ellos, theirs. Uh-huh, theirs. Vamos a ver, blouses and Patricia. Okay. Blouses and Patricia. Let's see. I'm going to ask Lillian. Let's see, Lillian. What do you think? Tendremos que hacer la primera. Okay. Así como Miguel Star, ¿cómo sería para Patricia? Patricia blouse. Ajá. Patricia's blouses. Blouses. Okay. Está en plural, right? Blouses. Thank you. Let's see. Midori, ¿cómo sería la segunda opción? Blouses. No. Excellent. Okay. These are hair blouses. Excellent. Ahí tenemos hair porque son de ella, right? Hair blouses. Y estamos utilizando these porque blouses está en plural. Así que, excellent. Thank you. Let's see. What would be the last one? ¿Cómo sería la última? Vamos a ver. Catherine. Sería, quiero ver, these blouses is hair. Vamos a ver, blouses es singular o plural? Plural. Hairs. Ah, okay, hairs. Are. Ah, okay, excellent. Are. The blouses are hairs. Excellent. Thank you. Blouses are hers. Nice. And the last one, okay. En esta no vamos a poder hacer, por ejemplo, use house, okay. Con you no podemos hacer esto, okay. Eso es imposible con you, okay. Así que no la vamos a hacer, okay. Aquí tiene que ser un nombre, okay. O, por ejemplo, the teachers, okay. Pero con los sujetos de I, you, he, she, it, no se puede poner apóstrofe S para hacer possession, ok, se puede contractar she is, he is, ok, pero para este caso, para decir posesión, no podemos hacer eso, ok, así que esa la vamos a omitir. Let's see, ¿cómo sería house para you? Vamos a ver, ¿cómo sería house para you, Selvin? Quiero ver. You are here. You, no, you are house. No. Primero tenemos que poner ya sea this or these. This. Are you house, sería. This, me falta el verbo, sería is or are. Are, sí. These are. ¿House es singular o plural? Singular. Entonces tendría que ser is. Sí. T is your house. Your house. Me falta algo por ahí. ¿Cuál sería el adjetivo para you? Your. Excellent. This is your house. Your house. Nice. Yes. Nice. Thank you, Selvin. Let's see, Jackie. ¿Cómo sería la última, Jackie? Ahorita, teacher. Sería, déjeme ver. Siempre seguimos con lo de las blusas o vamos con lo,
Estamos, ajá, estamos con house. Ajá. Perdón, es que me desconecté un momento. Ajá. Ah, no, no problem. Ajá. Estamos haciendo donde está la letra roja. Uh-huh. Ahí puede ver el ejemplo de las otras tres que ya hicimos para que más o menos se guíe y vea cómo va la estructura. Uh-huh. Pero en este caso, esta es una afirmativa. Sí, todas las que estamos haciendo son afirmativas. Ajá. Uh-huh. Ajá. Sería the house. Uh-huh. Is there. Acá como estamos utilizando you, ¿cuál sería para el... Perdón. Uh-huh. The house is your. Your, me falta algo ahí. The house is yours. Yours. Con la S. A eso le quería preguntar, teacher. Uh-huh. Esa consulta le quería hacer. Uh-huh. Yo lastimosamente no pude ingresar ayer. Uh-huh. A la clase, pero si tengo esa duda, o sea, ¿por qué se le agrega la S a los pronombres? Es parte de la escritura de ellos. Ahí en la mentoría se le digo, sí, porque vea, por ejemplo, en uh-huh. el apóstrofe yo sé que se pone la comita y la S, ¿verdad? Pero uh-huh. en este caso, o sea, esta es otra manera de decir una. De una oración o una oración afirmativa. Sí, sí, es otra manera de hacer oraciones afirmativas, pero cuando es algo que usted posea. Uh-huh. Ah. Ajá, por ejemplo, en ese caso. Sí, como el apóstrofe, solo ajá, que a diferente manera. Ay. Así es, ajá. En el caso, por ejemplo, your cell phone is old, si se fija, bueno, eso, ayer lo explicábamos que era de que your nunca va solo. De hecho, todos los adjetivos que están acá, my, his, her, it's, your, our, nunca van solos, siempre van acompañados de algo. Your cell phone, our classes, their house, his name, my book, ok. Siempre van acompañados de algo. Ajá. Y en el caso de los pronouns, siempre van al final y tienen esta característica que se escriben diferente. Y al final es casi que lo mismo, porque si la traduce, tu teléfono es viejo. Pero el teléfono es tuyo, ¿ok? A eso se refiere esto, yours, tuyo. Uh-huh. Habla de la posesión, ¿ok? Igual, el carro es de él, the car is his, la blusa es de ella, the blouse is hers, the classes are ours, las clases son nuestras, the house is theirs, ¿ok? La casa es de ellos, ¿ok? A eso entonces, es nada más posesión y es una forma de escritura que tenemos para los pronouns. Cuando se refieren a possession, ¿ok? A posesión. Entonces, es así se escriben. Ajá. No hay una razón por qué lleve eso, sino que así se escribe. Uh-huh. Cuando sea posesión de ellos, de nosotros, ajá, tuyos, ¿ok? Excellent. Uh-huh. Nice. Así que por eso estamos practicando, ¿verdad? Para que todo el mundo esté ahí al tanto de estas reglas, ¿ok? Aquí teníamos esos ejemplos cuando utilizamos como adjective y cuando los utilizamos al final como pronouns, ¿ok? Así que es práctica. Ajá, yeah, no problem, Jackie. No problem. Ah, una consulta más, teacher. Dígame. Perdón. Que, uh-huh. Y la clase de ayer, o sea, fíjese que yo le he buscado en YouTube, pero esos enlaces no me aparecen. O sea, ¿cómo? ¿No será que después de la clase, cuando ya suban la clase, pueden subir los enlaces? De hecho, la clase que hemos visto. Le puedo mostrar ahorita en la página de, bueno, en el grupo de WhatsApp. Cuando usted entra al grupo de WhatsApp, digamos, ahorita estoy ahí en el grupo de WhatsApp. Ajá. Usted se viene a la parte de acá arriba, donde está el nombre. Uh-huh. Ups, perdón. Ajá, en la parte de arriba, donde está el nombre. Y ahí le aparece la descripción. En la parte de la descripción, usted le da donde dice leer más y ahí le aparecen ciertos links. Le aparece el link para registrarse para la clase, el código de esta clase y hasta el final dice playlist de YouTube. Uh-huh. En esa playlist usted va a poder encontrar todas las clases en orden de tema y por fecha, así que ahí usted de toda la lista solo busca el que no pudo estar y ahí puede ver la clase sin ningún problema. Uh-huh. Perfecto, gracias teacher, muy amable. Yeah, no problem. Uh-huh. No problem. All right. So, let's continue, okay? Let's continue. Okay, people, so we are going to practice a short conversation right now, okay? Vamos a practicar la conversación y primero lo voy a leer,
vean acá si hay alguna palabra que no comprendan, ¿ok? Y luego vemos la pronunciation y el significado, ¿ok? Primero lo voy a leer. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, vamos a ver. ¿Alguna palabra nueva que vean por acá? Matter. Matter, ajá. Warm. Oops. Warm. Warm, okay, ajá. Okay, uh-huh. Another one. Snowing. Snowing. Uh-huh. Wearing. Wearing. Uh-huh. Wearing lo tenemos como tres veces, así que ya vamos a ver. Ajá. Uh-huh. All right. Coat. Uh-huh. All right. Okay, so let's see. What's the matter? Esa es una pregunta que uno hace cuando dice cuál es el problema. What's the matter? Okay. What's the matter? Uh-huh. Luego tenemos snowing. Snowing significa nevando. Okay. It's snowing. Uh-huh. It's snowing. De hecho, acá está utilizando una estructura que vamos a aprender. Que vamos a practicar un poco más la próxima semana. Hoy lo vamos a empezar a ver, pero no vamos a ver así diversidad de verbos, perdón, sino que vamos a ver nada más un verbo que sería wearing, ok, ese es el que vamos a practicar ahora y mañana, ok, wearing, y luego la próxima semana vamos a pasar a los otros verbos, ok, entonces ahí significa nevando, ok, porque solo snow significa nieve, ok, snow significa nieve, pero cuando tenemos esta frase, significa ya una acción que está pasando. Snowing, nevando. ¿Ok? Wearing lo utilizamos para ropa. ¿Ok? Cuando estamos usando cualquier prenda de vestir. ¿Ok? Entonces decíamos que en nosotros en español decimos usando, ¿verdad? Estoy usando camiseta, estoy usando camisa, estoy usando zapatos, ¿right? Pero en inglés no decimos use, ¿ok? Sino que decimos wear, que sería vestir, ¿ok? Yo estoy vistiendo esto, yo he visto lo otro, ¿ok? Así que en inglés no decimos use, sino que decimos wear, ¿ok? Y también acá estoy utilizando esa estructura que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? La cual significa usando, ¿ok? O vistiendo. Are you wearing your gloves? Uh-huh. Luego tenemos coat. ¿Quién se acuerda qué significa coat? Abrigo. Abrigo, excellent, ¿ok? Ajá, abrigo, ¿ok? And then my coat isn't warm. En ese caso no es caliente. Bueno, caliente es hot, pero no es que proporcione algo de calor, ¿okay? No es caliente, le podríamos decir eso, ¿okay? Entonces hay coats, por ejemplo, que protegen de la lluvia, pero que no protegen del frío, por ejemplo, ¿okay? Que solo son impermeables, pero no le da calorcito, ¿okay? Así que entonces a eso se refiere. My coat isn't warm, ¿okay? Mi abrigo no es caliente, es solo de, como que es una jacket, ¿ok? Como que es una chaqueta, pero no da calor, ¿ok? It is not warm. Uh-huh. All right. Así que lo voy a leer una vez más y luego lo practicamos en grupos, ¿ok? Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. And you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, así que no sé si le pueden tomar captura ahorita. Mientras yo se los envío a WhatsApp. Okay, si no pueden tomarle captura o le tomo una foto ahorita. Mientras yo veo acá cómo se lo mando.
al WhatsApp, ¿ok? All right. Si no, también está la conversación ahí en la plataforma, ¿ok? Que es la misma que tenemos ahí en la plataforma. All right. Así que vamos a hacer los grupitos ahorita. Ya les voy a mandar la conversation para que la tengan ahí. Una persona toma el rol de Pat y la otra persona Julie, ¿ok? Así que por favor acepten la invitación. Y ahorita les mando la conversation, ¿ok? Ahí en su pantalla va a aparecer la invitación para entrar al grupo pequeño. Here we go. ¿Ok? Aquí como que lo acabo de enviar. Ah, oh, sí, aquí está la conversación. ¿Cuántos estamos? Ni he visto, perdón. Somos cabal 4. Bueno, son 4 cabalitos. Ah, bueno, bueno. Elizabeth, Midori, Rodolfo y Selvin. Uh-huh. Okay. Veamos. ¿Quiénes van a iniciar? Uh-huh. Volunteers. Uh-huh. Todos van a pasar, así que. Yo puedo ser Pat. Ok. Bueno, entonces yo seré Julie. Uh-huh. Go for it. Oh, no. What's the matter? Matter era como era, perdón. Matter. Uh-huh. Matter. Matter. Uh-huh. Matter. Ah, bueno. Uh-huh. What's the matter? Oh, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my cousin isn't warm and I am not wearing, but. Okay, let's take a taxi. Thanks, Yuli. Okay, ahora no sé si las otras compañeras, creo que son compañeras, nosotros las escuchamos y ellas hacen el, ajá, okay. Para que tengan oportunidad. Okay. Okay, comiencen ahorita por el tiempo. Oh no. Zulma, ¿con quién trabajarías? Con Gabriela, creo que va. Uh-huh. Ajá. Gabriela. Ajá. Gabriela, ¿qué pasó? Okay, Gabriela. Hola, hola. Hola. Vaya, con hola. Zulma va a trabajar usted uh-huh. ahorita. Bueno. Okay. Pero está bien, practiquen ustedes, no se preocupen. Ya, solo terminamos esta. Ok, sí, no se preocupen. But my coat is not warm. I'm not wear boots. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ok. Uh-huh. Vaya, ahora, René. Ok, ¿de alguna sí. me colabora ahí? Mercedes. Sí. ¿Está bien? Va. Ok, sí. Soy Pat, entonces. Ya sé, René, sí. Ok. Oh, no. Thank you, Jody. Arrápate tú, papito. ¿Puedo interrumpir la clase? All right, finish. Yes. All right. All right, vamos a regresar al grupo principal, entonces. Thank you. Okay, welcome back. All right. Okay, let's see. Vamos a esperar a que todos se incorporen. All right, creo que ya están todos por acá. Okay, excellent, thank you. Okay, entonces, si se fijan acá, como le repetí anteriormente, vamos a ver una estructura que es muy común. Cuando estamos hablando de las cosas que estamos realizando en el momento, ¿ok? Se llama present continuous, ese se llama el tema, ¿ok? Present continuous. Lo utilizamos para describir las acciones que nosotros estamos realizando en el momento, ¿ok?
Entonces a eso se refiere. We are doing right now. Okay? Algo que estamos haciendo en el momento. Tenemos diferentes verbos que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, para poder hacer la sección 4.11 de la plataforma, únicamente vamos a trabajar con este verbo, okay? Wearing, que es el que estábamos viendo anteriormente, que sería de estar vistiendo, okay? Algo que usted está vistiendo en el momento. Por ejemplo, I am wearing a shirt, okay? I am wearing glasses, okay? I am wearing headphones, okay? Son cosas que yo estoy vistiendo, okay? Que yo estoy usando. I am wearing a bracelet, okay? Y así, ¿ok? Puedo decir cualquier accesorio, cualquier pieza de ropa. Incluso cuando hablamos de make-up, en el caso de las chicas, make-up, también utilizamos wear, ¿ok? Que sería vestir, ¿ok? En inglés se utiliza wear y no se utiliza use, ¿ok? Cuando sea cuestiones de accesorios, incluso hasta el perfume, ¿ok? Siempre uno lo dice como wear, no lo dice como use, ¿ok? Entonces, esta es el verbo que vamos a utilizar el día de ahora, ¿ok? Vistiendo o usando, ¿ok? Si lo quiere traducir. Pero no vamos a utilizar using, ¿ok? No vamos a utilizar using, sino que wearing. Ahora, vamos a ver cómo, el día de ahora vamos a ver cómo hacer oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Y eso le va a ayudar para la sección 4.11, ¿ok? Así que vamos a ver. ¿Cómo hacemos una oración usando el present continuous? Ah, muy fácil, ¿ok? Utilizamos el subject, que ya muchos sabemos que tenemos el subject I, you, he, she, it, you in plural, we, they, ¿ok? Tenemos todos esos sujetos. Ahora, quiero ver si se acuerdan cuál es el verb to be, porque se acuerdan que tenemos un verbo para cada uno de esos, tenemos un verbo para cada uno de esas palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería el verbo para I? Uh-huh. I am. I am. Ajá. Am. Excellent. ¿Cómo sería el de we? We. Are. We are. Excellent. Ajá. ¿Cuál sería el de he? He is. He is. Excellent. Ajá. ¿Cómo sería el de they? They. Are. They are. They are. Excellent. Okay. ¿Cómo sería el de she? She is. Uh-huh. She is, okay. Y finalmente you. You are. You are, okay. Excellent. Entonces, sería, eso es algo que siempre tenemos que recordar, okay. Tenemos que acordarnos de ese verb to be. Entonces, solo por ahorita voy a utilizar am, okay. Solo para que vea que ahí para realizar la oración, okay. I am, okay. I am. Luego vamos a pensar en la action. ¿Cuál va a ser la action? ¿Cuál va a ser la acción en ese momento? Ah, va a ser wearing, ¿ok? Wear. Porque eso es la acción que estamos realizando ahorita. Es lo que estamos vistiendo, ¿ok? Entonces, esta sería la action, wearing. En el futuro, cuando veamos otros verbos, va a ser la misma estructura, ¿ok? Nada más que la acción va a cambiar, ¿ok? Porque depende de lo que nosotros estemos realizando. En este caso, como les dije, vamos a utilizar wearing, ok, y ahora el complemento sería lo que estamos vistiendo en el momento, ok, por ejemplo, en mi caso, I am wearing a shirt, ok, que sería el complemento o la ropa que usted está vistiendo en el momento, ok, I am wearing a shirt, ok, vamos a ver, la pregunta sería igual la que hicimos cuando aprendimos lo de la ropa. What are you wearing right now? ¿Qué está vistiendo en el momento? ¿Okay? ¿Qué está usando ahorita en ese ratito? Así que ahorita vamos a hacer oraciones únicamente con I am. ¿Okay? Vamos a ver. Jamie, what are you wearing right now? ¿Qué está vistiendo ahorita? I am wearing blouse. A blouse. Excellent. Okay. Let's see, Zulma, what are you wearing right now? I am wearing jeans. A pair of jeans. O ahí cuando sea plural solo decimos jeans. I am wearing jeans. Ajá. Voy a poner esa acá para que vean cuando es plural. I am wearing jeans. Ok, como está en plural no utilizo a. Ok, el a nada más lo voy a utilizar cuando sea singular, ok, cuando sea singular. Alright, thank you, Zuma. Okay. Let's see, Elizabeth, what are you wearing right now?
I am wearing shorts. Shorts, ok, excellent. I am wearing shorts, ok. Nice. Otra opción que tengo para I am sería ponerlo contractado, ok. I'm, ok. I'm wearing jeans, ok. I'm wearing a shirt, ok. Así que ahí todo va a depender. Si usted quiere ponerlo incluso en la plataforma, si usted lo quiere poner contractado, lo puede poner contractado. Si usted lo quiere poner completo, I am, lo puede poner completo. No problem, ok. Ahora, ¿cómo sería? Dígame. Ajá. Al momento de utilizar I, you, she, is, they, etcétera, wearing, siempre se va a escribir de esa misma forma. Sí, siempre va a ser de la misma forma. Eso quería hacer ahorita. Vamos a usarlo con he, ¿ok? Decimos que para he va a ser is, ¿verdad? He is, y luego ponemos lo que está diciendo, ¿ok? Wearing, y luego pongo la ropa, ¿verdad? Otra opción que tengo es hacerlo contractado, que sería his. His wearing. Prácticamente la acción nunca cambia. Así es, la acción nunca cambia. La acción siempre va a ser wearing. Uh-huh. Porque cuando hablamos de que estamos vistiendo algo, va a ser wearing. ¿Okay? Obviamente estamos haciendo otras actividades. Por ejemplo, yo estoy hablando, ustedes están escuchando. ¿Okay? Estamos haciendo oraciones. Son otras acciones. Sin embargo, ahorita para la sección de la plataforma, vamos a utilizar nada más wearing, ¿ok? Más adelante vamos a aprender otras actividades que nosotros podemos realizar para present continuous, ¿ok? Pero sí, en ese caso vamos a ponernos nada más con esa parte. Ahora, pensemos en un family member, ¿ok? Con un family member, porque también puedo decir, por ejemplo, my father is, ¿ok? Wearing, y también puedo ponerlo, ¿ok? Así que piensen en un family member ahorita. Puede ser my brother, my sister, my mother, ¿ok? Y para todos esos casos va a ser is, ¿ok? Porque estamos hablando ya sea de él o de ella, ¿ok? Y utilicemos la misma estructura y ahí nada más le cambiamos la ropa, ¿verdad? Let's see. Lillian, tell me an example, please. Okay. My father is wearing a jacket. A jacket. Okay. Excellent. Jacket. Uh-huh. My father, sorry. Okay. Uh-huh. My father is wearing a jacket. Uh-huh. Excellent. Jackie, tell me one example. My brother is wearing pants. Pants. Okay. Excellent. Uh-huh. Nice. Let's see, Midori, tell me an example, please. My son is wearing pajamas. Okay, my son is wearing pajamas. Excellent. Uh-huh. Nice. And finally, Marielos. Uh-huh. Tell me one example. My daughter is a dress. Is wearing a dress. Uh-huh. Is wearing a dress. Uh-huh. Excellent. Okay. Nice. Uh-huh. Nice. Thank you so much. Okay. Y así seguimos con los demás sujetos, ¿verdad? El siguiente vamos a hacerlo con you y voy a describir lo que yo estoy usando. Okay. You are wearing. Okay. Y recuerde que para you are tengo la contracción que sería your. Okay. You're wearing. Uh-huh. Y ahí ponemos the clothing. Dígame, Rodolfo. Tengo una duda. Allí en el complemento solo sería, digamos, a shirt. No se le puede describir más. Como decir, la camisa del color, así. Incluyendo el color. Uh-huh. Ajá. También se puede poner el color. Por ejemplo, I am wearing, nada más que el color va antes. I am wearing, por ejemplo, a blue. En mi caso, a red shirt, ¿ok? Ajá, ahí nada más el color va antes, porque en inglés, bueno, en español yo uso una camiseta roja, ¿verdad? Pero en inglés es rojo camiseta, así es en inglés, ¿ok? Va al revés, uh-huh. ¿Ok? Gracias. También se puede, uh-huh. También se puede. Uh-huh. All right. Ahora voy a escribir lo que yo estoy usando, ¿ok? Vamos a ver. You are wearing, vamos a ver, René, you are wearing what? En mi caso,
You are wearing a red shirt. A red shirt. Okay, nice. Uh-huh. Let's see, Maria Reyes. What else am I wearing? ¿Qué más estoy usando? I am wearing a pink t-shirt. Ah, a pink t-shirt. Okay, pero en mi caso, para utilizar you. You uh-huh. sería. Are you wearing a red shirt? Okay, you are wearing a red shirt. Okay, excellent. Vamos a ver qué más por acá me puede ayudar. Let's see, Roberto, what do you think? Creo que no está Roberto. No. Ah, okay, let's see, Jackie. What am I wearing, Jackie? No lo veo, teacher. Hello, over here. Uh-huh. Hola, teacher. Es que uh-huh. no lo veo. Por eso, solo sé que todo el mundo dijo que era red shirt, pero... Red shirt. Vaya, uh-huh. dígame con los lentes, entonces. Porque estoy usando lentes. Shirt, you're wearing uh-huh. the glass. Glasses, ajá. Glasses, ajá. Excellent, ok. You're wearing glasses, ok. Así que ahí tenemos las dos opciones, ok. Podemos hacerlo escribiendo la oración completa, ok. Poniendo el I am, he is, she is, ok. O puedo hacerlo de manera contractada, ¿verdad? I'm, his, your, she's, ok. Nada más hay que acordarnos siempre de utilizar el apóstrofe. Uh-huh. Del apóstrofe. Ahora vamos a ver la parte negativa. Que de hecho la parte negativa es igual. Nada más ahí vamos a incluir el not. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer es que voy a copiar las mismas oraciones. Y las vamos a hacer negativas. ¿Ok? Por ejemplo, I am wearing a shirt. Acá nada más lo que tengo que incluir es el not. ¿Ok? Si se fija, tengo los mismos elementos. I am not wearing a shirt. ¿Ok? I am not wearing a shirt. ¿Lo puedo contractar? Puedo contratar el I am, ¿ok? Pero con not no lo puedo contractar, ¿ok? Eso es imposible, ¿ok? Ahí no puedo contractar estos dos, el am con el not, ¿ok? Estos dos no los puedo contractar, eso es imposible. He is, puedo poner he's not, ¿ok? He's not wearing. Tengo una manera de unir he is not. ¿Quién se acuerda cuál es? Creo que lo mencionamos en una clase. Uh-huh. Hay una manera de contractar is not. Ajá. S-N-T. Isn't. Ajá. Isn't. Ajá. Excellent. Por ahí me lo deletrearon. Ajá. Isn't. Ajá. He isn't wearing. Ok. Entonces, eso sería otra manera. Ok. Ahí estoy contractando is not. En el caso de I'm not, no lo puedo contractar. Ahí nada más podría poner I'm not. Ok. Pero en el caso de is not, tengo tres opciones. Puedo poner completo he is not. Puedo contractar he con is, he's not. O puedo contratar el is con el not. He isn't. ¿Ok? Así que tengo tres opciones para el is. ¿Ok? Ahí es bien variado el is, cómo lo quiera contractar. ¿Ok? Si lo quiero contractar con el sujeto o con not. ¿Ok? Ahí depende de mi gusto, ¿verdad? Lo mismo pasaría con you are. ¿Ok? Aquí podría poner you are not, ok, you are not wearing, pero también puedo poner are junto a not. Vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál es la contracción? Es muy similar a isn't, nada más que con are. Uh-huh. Aren't. Yeah. Aren't, ajá, aren't, ok, entonces ahí está de manera negativa, ok. Ahí está de manera negativa. Igual con are, puedo combinarlo con el sujeto, que sería you are not. Puedo ponerlo completo, you are not. O puedo contractar el are con el not, you aren't. ¿Okay? Entonces ahí va a depender de la oración. All right? Así que así es muy fácil, ¿okay? Hacer oraciones negativas. ¿Okay? Ahora en la 4.11... Por acá vemos las pictures, ok, vemos las imágenes. Y dice, mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco, ok. Recuerde que tenemos diferentes combinaciones.
Si usted no se quiere complicar con el apóstrofe, lo puede poner completo, ¿ok? Sin embargo, tiene que ver qué es lo que le da ya la oración y qué es lo que le falta, ¿ok? Por ejemplo, en el número uno dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Vemos que tiene su traje verde, right? Dice, I high heels too. Entonces, ¿le vemos tacones o no? ¿Qué creen ustedes? Uh-huh. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces lo voy a escribir afirmativo, ¿ok? Lo voy a escribir afirmativo. Entonces, acá tengo varias opciones. Ya tengo el I en la oración, ¿ok? Entonces aquí solo me falta escribir el verbo y wearing, ¿ok? Porque eso es el verbo que estamos viendo ahorita, ¿ok? Perdón, el verbo to be y wearing, ¿ok? Entonces tengo que fijarme qué verbo estoy utilizando, ¿ok? Ahora, si fuese negativo, sabe que tiene que ponerle not, ¿ok? Y tenemos también diferentes combinaciones con not. En este caso, como solo es una frase, no le ponga punto al final ni nada, ¿ok? Porque si le pone punto al final, puede hacer que se lo dé incorrecto. Porque si se fijan, nada más una frase, no es una oración completa la que va a escribir. Solo va a escribir lo que falta acá. ¿Ok? Entonces lo escribe acá en este espacio. Vemos en la segunda, dice, it's raining, but I a raincoat. Entonces, vemos que está usando algo para la lluvia. ¿Está usando un abrigo para la lluvia? ¿Raincoat? No, ¿verdad? No. Entonces, esta tiene que ser negativa, ¿ok? Entonces ya veo yo, primero busco cuál es el verbo to be, am, is, or are, luego pongo not y luego pongo wearing, ¿ok? Porque el mismo verbo va a ser para todas, wearing, ¿ok? Wearing, entonces ahí lo tengo que escribir. Puede escribir nada más, por ejemplo, si lo quiere poner contractado, puede poner así. Puede poner el apóstrofe M y no hay ningún problema, también se lo va a agarrar, ¿ok? No hay ningún problema, porque ya tiene I en la oración. Entonces puede poner solo lo que falta, que sería el apóstrofe y la M. ¿Ok? O lo puede poner completo, ¿verdad? Para no estar peleando ahí con el apóstrofe. Pero sí, ahí tiene que fijarse en esa parte. Dígame. Pero cuando uno lo pone sin el apóstrofe, no lo agarra. ¿Sin el apóstrofe? Ajá. De verdad. Bueno, por lo menos a mí así me pasaba, que no me agarraba nada si no iba contractado. Déjeme revisar. Es la 4.11, ¿verdad? Yo estuve viendo las opciones de respuesta y sí. Permítame, quiero ver. Y sí me parecía que se podía poner completo también. Pero solo para verificar, ahorita lo indico. Mientras tanto, vemos las demás, ¿ok? En las demás, si se fija, ya cambió el sujeto, ahora dice they, ¿ok? Entonces tenemos que ver cuál es el verb to be, si está afirmativo, si está negativo, ¿ok? Y tenemos que ver todos esos casos por ahí. Fíjense que me parece que se puede poner. Se puede poner completo y también contractado. No hay ningún problema. Por lo menos acá sí me parece así. Sí me parece que se puede poner ambos, contractado o completo, como usted quiera. Ahora, si no le agarra completo, pues puede intentar con la contracción, ¿verdad? Tal vez, no sé, algo está fallando por ahí, pero sí, en mi caso veo que está agarrando todos, ¿ok? Tanto completo como contractado. Pero sí, ahí tendríamos que ver la oración y compararlo con la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice sunglasses, ¿ok? Lentes para sol. Entonces ahí tenemos que ver si es afirmativo o negativo. Okay? So we have to pay attention to that. Dice que en la 4.14 permítanme. Pero es la 4.14. Ok. ¿Alguna duda por acá con esta? En la número 2 tendría que ser negativa porque no están usando lentes. Así es. Así es. Entonces ahí tendría que ponerse la negativa y después lo del verbo. Así es. El verbo siempre va a ser wearing, así como está acá. Wearing. Ok. Entonces quedaría not wearing. ¿Pero el verbo? Siempre tenemos que ver si vamos a poner am, is, or are. Siempre tenemos que acordarnos de eso porque esa es la estructura que acabamos de ver.
Tiene que ir el verbo to be, después el not y después el action, ¿ok? A muchas personas se les olvida el verbo to be y no lo ponen. Entonces sí, siempre hay que acordarnos de poner el verbo to be, que sea am, is or are. Todo depende del sujeto, ¿verdad? Todo depende del sujeto. All right. Así que eso es lo que tenemos que realizar. Por aquí me decían que la 4.14 no le funcionaba. Vamos a verlo ahorita, que tenemos un par de minutos. Bueno, casi no tenemos minutitos, pero... Ah, pero eso es de las preguntas. ¿Cuál respuesta había puesto ahí? Quiero ver quién era. Marielos. Es negativa porque la chaqueta es oscura. Es oscura, sí. En ese caso, se me olvidó pasar el reporte, pero voy a pasar el reporte porque aquí la tira como afirmativa, pero es negativa, tiene razón. Pero intente poner la afirmativa y eso se la va a agarrar. Ya lo hice de todas formas y no me la agarra y me la pone mala. ¿Y qué ha puesto en la respuesta? No, it's not. ¿Y en afirmativo? ¿Pero la afirmativa? ¿Ah? ¿Y la afirmativa? La afirmativa. Ajá. Sería yes. Yes, yes, ¿qué más? Ajá. He. Yes, he. Me falta el verbo ahí. Uh-huh. Yes, he. Yes, he wearing. No, como ahí solo el verbo vamos a poner am, is or are. ¿Cuál es el que va a poner para is? Perdón, para he, ya le dije. Uh-huh. Yes, he is. Uh-huh. Yes, he is. Yes, he is. Entonces esa es la respuesta. Uh-huh. Esa es. Pero sale esta chance. Lo voy a hacer así, a ver si me la da. Gracias, Pich. Yeah, no problem. All right, recuerde que cualquier duda, si ya usted intentó escribir de varias maneras y no le sale, pues me puede escribir y con gusto le ayudo, ¿ok? Nos vamos a quedar hasta acá porque tengo otra clase, así que no quiero llegar tarde a esa clase. Cualquier duda me escriben a WhatsApp, please, ¿ok? So have a good night and good night. See you tomorrow, ¿ok? Bye bye. See you tomorrow, teacher. Thank you. Bye. Bye.